aplauso para todas las personas que iniciaron la gestión para ser municipio y para todas las autoridades municipales que han trascendido durante estos 30 años. Cuando uno ve, y es algo que quiero recalcar, que autoridades locales como el señor diputado, el señor gobernador, el señor alcalde, también aquí responsabilidad, y valoro enormemente la participación de las autoridades locales, del señor gobernador, del señor diputado, del señor alcalde y demás autoridades que representan diferentes instituciones aquí en el Quiché y en el departamento de Pachalún, en el municipio de Pachalún, y eso lo valoramos porque es la manera como podemos llevar educación y tener presentes que no hay otra manera de desarrollo más que a través de la inversión que se puede hacer en educación, en ciencia y tecnología. Esa es la manera que podemos desarrollarnos en nuestro país y eso es lo que hay que replicar en todos los municipios y departamentos de nuestro bello país. ¿Qué costo tendrá este centro o esta extensión universitaria y en cuánto tiempo estaría ya habilitado? Bueno, mire, el costo no le puedo indicar, pero sí le puedo indicar que se está haciendo gestión a través de las mismas autoridades locales, los consejos de desarrollo. La gestión que se puede realizar, la universidad está dispuesta a aportar también, por supuesto, ya el terreno nos lo han cedido la parte del instituto, que es un terreno muy bien planificado, precisamente tenemos que hacer todos los procedimientos legales establecidos en la universidad, pero queremos contar, ya que tenemos el instituto ya en disposición, nos indicaba el señor alcalde, para que comencemos el año entrante con dos carreras inicialmente, según el estudio que se hizo, era agronomía y derecho, ciencias jurídicas y sociales. Así que eso es un, ya es una realidad, es un hecho, y nosotros comprometidos con el qué hacer de una institución como es la Universidad de San Carlos, de llevar oportunidades de educación superior a la población guatemalteca. ¿Cómo evitar que este edificio no se convierta en otro elefante blanco como el Centro Universitario de Quiché, el cual está tirado? Bueno, mire, ese es un buen punto, ¿verdad? Muy buena pregunta, porque ya me la hicieron allá en Santa Cruz. Ahí lo que sucedió es que cuando se planificó que ahí estuviera el centro, no se hicieron los estudios como corresponde, que es lo que yo le indicaba, que ahorita la universidad le corresponde hacer los estudios, pero a todas, solo al ver el terreno que es plano. Y en cambio usted conoce el terreno del Quiché, es totalmente en Santa Cruz, quebrado, situación que se nos complicó. Estamos trabajando con el gobernador y con el señor director del centro universitario, que por cierto, quiero mencionar que el doctor Chitay, como director del centro universitario de Quiché, ha asumido un compromiso y una responsabilidad muy importante en nombre de la Universidad de San Carlos. Y pues con él, con el doctor Chitay y con el gobernador, estamos trabajando también allá con las autoridades locales en Santa Cruz para tener un local apropiado para nuestros estudiantes que ya nos manifestaron. En primer lugar, lo que ustedes conocen, el terreno es muy quebrado, puede usarse para prácticas, pero no para un establecimiento donde se imparta la docencia y se los... Esa oportunidad lo manifestamos el día de hoy, tuvimos también la oportunidad de platicar con autoridades también militares, que ellos, ustedes saben que ya está en el Instituto Adolfo B. Hoy, donde cercano al instituto hay terrenos que están muy apropiados para un centro universitario de la Universidad de San Carlos, y que precisamente con el apoyo y la colaboración de todos los sectores esperamos contar, después de los estudios correspondientes, con un terreno apropiado donde nuestros estudiantes, como lo manifestaron en Santa Cruz, en primer lugar la distancia también era otro aspecto que ellos nos mencionaban, pues tengamos un lugar apropiado donde pueda fortalecerse los procesos de enseñanza, aprendizaje, que es lo más importante. El director, el día de hoy se presentó un informe en Santa Cruz.